No me lo voy a perdonar. Córtala, hombre. Oiga, pero si es verdad, po. Pero no le des más vueltas al tema, hombre. Ah, para usted es fácil, claro que usted no tiene la culpa, po. Mira, lamentándote no sacas nada. La embarrada ya está hecha. Hay que buscarle una solución ahora. Qué linda arquitectura. Ay, palma chilena. Tenemos que poner palma chilena. Genaro, necesito hablar contigo. Necesito pedirte que tengas un poco de humanidad. No puedes dejar a esa familia en la calle. Esto no me lo voy a perdonar nunca en la vida. Ay, arriba el ánimo, hombre. Es que no tengo ni cómo mirarles la cara, po. Pero de todas maneras, ellos te necesitan, ¿me entiendes? No, oiga, ya sabes que no diga tonteras, po. No son tonteras, hombre. Además, no lo expropiamos, ¿ah? Que vayan a buscar el chequecito los otros, ¿ah? Que están forrados. Están igual, están llorando, igual que el típico chileno. Están llorando y están forrados. A ellos no les interesa tu plata. Bueno, ese no es mi problema, Poema. Genaro, es la familia de tu hija. Para ese desalojo ahora. Mucha chiquilla, la ley hay que acatarla nomás. Así que si la ley dice que usted se tiene que ir, van a tener que desalojar la casa igual. Genaro, yo te voy a dejar una cosa súper clara. Aunque tú le quites este terreno, yo no voy a volver contigo. Yo estoy enamorada de Antonio. Sí, mi amor, tenés que pensar positivo. Hola, Leo. La voy a tener que dejar ya. ¿Qué fue eso? Es que acá llegó la Carmencita. ¿Y por qué no le decía a la Carmencita entonces que te suba el ánimo? ¿Piki? Pucha, Leo. ¿Le vas a contar a tu hija lo que hiciste? Por supuesto que sí. Por supuesto que le voy a contar a Amparo. La verdad, que hizo un muy buen negocio con los Flores. ¿Sí? Pero todavía no es el momento. Se lo voy a contar, pero todavía no. Ojalá tu hija pueda perdonarte algún día. Volvió nuestra segunda teniente. Qué calor en la periferia, ¿ah? ¿Eh? Una locura. ¿Cómo están? Bueno, les agradezco que estén todos juntos acá trabajando. Sacaron todas sus cosas ya, ¿verdad?